¿Qué tal, chicas? Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Jessie. Muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente. Y el día de hoy, chicas, es martes. Acabo de llegar al trabajo, gracias a Dios. Ahorita voy a ver si ya llegaron las personas para que me abran. Y pues nada, chicas, a empezar el día con toda la actitud. Ya traigo aquí mi bolsa, traigo mi... Ahora sí vengo bien cargada, chicas, porque no desayuné antes de venirme. Me quise dormir otros 15 minutitos más y por eso me traje mi desayuno. Me hice un sándwich bien sencillo, chicas. Tenía ahí un pedacito de queso ranchero de la semana pasada. Y también le puse jitomate de los que compré ayer. Supuestamente que iba a ser un arroz y ya ni hice nada. Y me traje mi café para despertar. Y mi botella de agua, chicas. Ahora sí vengo bien equipada. Pero bueno, chicas, al ratito nos vemos. Ya me voy a ir a la trabajación. Espero que todas tengan un excelente y hermoso día. Les mando un besote y nos vemos en un ratito. Oigan, chicas, pues ya salí de trabajar. Cansada, derrotada, devastada. Pero pues bueno, mis chicas, ya ahorita nos vamos a ir a la casa a descansar un ratito. A ver qué vamos a hacer de comer. La verdad es que no tengo idea, no se me antoja nada. Que ya es bien tarde, ya va a ser la una. A ver, les voy a preguntar a los niños como qué se les antoja más o menos. Y pues ya de acuerdo a eso, chicas, hacemos de comer. Ahorita las veo en la casa. Ya que llegue por allá, chicas, porque ya voy a empezar a manejar. Y pues bueno, ahorita nos vemos en la casa. Ya voy a comenzar a hacer la comida. Y estaba pensando en hacer unas papitas a la mexicana. Porque miren, tengo bien hartas papas. Ya están aquí echando raíces. Y entonces voy a hacer estas a la mexicana. Cebollas tengo. Solamente voy a ir a comprar jitomates porque tengo esos dos. Pues bueno, chicas, nada más me falta el jitomate y voy a empezar a picar las papitas. Ya terminé de picar las papas. De hecho, ya hasta las puse a freír. Aquí las tengo. Sí salieron bastantes, pero pues ya saben que si me llega a sobrar es para el lunch de mañana del Juanca. Estos jitomates ya los tenía. Estos ya los lavó el Juanca. De estos tres jitomates, chicas, fueron 9 pesos. Y pues bueno, ahorita voy a utilizar esta cosita que venía en un paquete que me envió mi preciosa amiga. Entonces, no les había yo contado, pero estoy enamorada de esta cosa, chicas. Es bien fácil picar la verdura aquí. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir esta cosita, de verdad que yo se las recomiendo. Te simplifica la vida, súper, súper padre. Y pues bueno, ahorita todo este jitomate lo voy a picar. Y voy a picar también la cebolla. En lo que las papitas se doran, chicas, yo voy a empezar a picar el jitomate y la cebolla. Y pues ya llegó el Juanca de trabajar y aquí anda ayudándome a lavar los trastes. Es que luego se enojan, Juanca, porque dicen que no te dejo ni descansar. ¿Eh? No se enojen. No se enojan. Recuerden que el que se enoja pierde. Y ahí anda el Juanca, chicas. Él llegó y solito se puso a lavar los trastes. A veces yo sí le digo, pero ahora sí no le dije nada. Así que bueno, chicas, déjenme apuro yo aquí a picar el jitomate. Y así de rápido, chicas, piqué el jitomate y la cebolla también. Y pues bueno, aquí seguimos mientras con las papitas. Todavía no le echo la verdura, chicas, porque ahí me gusta que queden bien doraditas. Entonces me voy a esperar otro ratito para que se terminen de dorar y queden más o menos así todas. Así me gusta mucho, porque ya no se deshace la papa. Aquí
quedaron bien doraditas mis papas. Y ahora sí le voy a agregar lo que es la cebolla. Ay, pero no le quité la aspa. Y primero voy a dejar que la cebollita aquí suelte su saborcito con la papa. Y ya después al último le agrego el jitomate. Así que aquí lo vamos a dejar otro ratito. ¿Qué haces, Juanca? Estoy viendo la tele. ¿Estás viendo la tele? Sí. Qué raro, si la tele está allá. Oigan, chicas, pues les tengo un mega chisme. Varios de ustedes me anduvieron preguntando, Jessy, ¿en qué te vas a gastar tus ahorros? Jessy, ¿en qué te vas a gastar tus ahorros? Y yo no les quise decir. Ustedes saben que tenemos prioridades en este momento. Pero la verdad es que le hemos trabajado bien duro el Juanca y yo. Y pues el Juanca dijo que él quería un regalo, chicas. Y no un regalo como tal, porque es un regalo para la familia más bien. Utilicé pues mis ahorros para comprar este artefacto. Y el Juanca me va a ayudar a terminar de pagar lo que falta. Pero pues sí, chicas, en esto gastamos nuestros ahorros. Miren, ahí ven al Juanca bien Felipe y con tenis. Y ahí está la televisión. Miren, chicas, pues sí, compramos una televisión. De hecho, les acabo de publicar un video y el Juanca ya lo está viendo. Porque el Juanca dice que es mi fan número uno. Y pues bueno, compramos esa televisión. Como les digo, yo di pues mis ahorros. Yo puse mis ahorros, chicas, y pues como les digo, no alcanzó para todo porque pues esas teles son caras. Prácticamente es nuestra primer tele que compramos el Juanca y yo, chicas, porque todo el tiempo hemos tenido de estas teles. De esas teles como de cajita, y no digo que tenga algo de malo ni nada, pero siempre hemos tenido de esas teles, ya sea prestadas, regaladas o compradas, lo que ustedes quieran, pero de segundo uso. Esta es nuestra primer tele que nos compramos nueva, podría decirse. En eso utilicé mis ahorros. Tenía miedo de contarles, la verdad es que sí, porque pues ya saben, ¿verdad? Ya saben. Pero bueno, chicas, yo estoy muy feliz, estoy muy contenta y pues que utilizamos los ahorros para algo que ya queríamos los dos. El Juanca le encanta ver videos, chicas. A mí también me fascina y pues ahorita con la tele, chicas, estamos encantados. Los niños también ponen sus caricaturas, ponemos películas y todo eso, chicas. La verdad es que sí, estamos muy contentos y pues de eso se trata la vida, chicas, de ir saliendo adelante poco a poquito. Mi esfuerzo está ahí reflejado. El Juanca era el que principalmente estaba dando lata que quería una tele. ¿Y ahora cómo estás? Viendo la tele. ¡Ay, no seas payaso! Me he acostado viendo la tele. Ahora sí va presumido. Ya te voy a levantar de ahí toda la tarde nomás viendo la tele. Nomás un ratito. Nomás un ratito en lo que está la comida, chicas. Pero pues sí, ahí está nuestra tele. Es de marca... ¿Qué es? Es una TCL y es de 40 pulgadas. Sí, 40 pulgadas. Así que bueno, chicas, ahí están mis ahorros y también ahí está mi video. Suscríbanse. Y bueno, mis chicas, por este lado ya vamos a comer. Este es el plato de mi niña, el del Juanca. Allá está el de mi niño y este es el mío. Lo que vamos a comer, chicas, son las papitas a la mexicana y frijolitos de lata porque Doña Huevona no los ha puesto. Prometo hoy escogerlos y dejarlos remojar para mañana cocerlos, chicas. Pero sí, esta vez tuve que comprar frijoles de lata. Y pues sí, le puse arriba quesito, también compramos queso de este queso ranchero.
Y pues aquí lo dejé para que el que quiera más. Hice una agüita de guayaba, tortillitas y mis chilitos toreados que todavía no se acaban, chicas. Así que bueno, esto es lo que vamos a comer y provechito. Pues ya terminé de recoger la cocina, ya lavé los trastes, limpié la barra y todo eso. Ya aquí recogí la comida que sobró, chicas. Aproveché para echarle su lunch de una vez al Juanca, le puse los frijolitos que sobraron y papitas a la mexicana y pues acá todavía nos sobraron poquitas. Estas yo creo que ya van a ser para mañana el desayuno. Ahorita Ian me está diciendo que tiene hambre y le voy a hacer un huevito con tortilla. Aquí tengo unas tortillitas ya para que se terminen. Le voy a hacer un huevito revuelto con tortilla. Y pues bueno, chicas, voy a guardar esto al refrigerador. Nada más no te salgas allá afuera porque está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío, voy a aprovechar para hacer una lechita con chocolate y le voy a echar de este chocolate que es de Don Gustavo, que sale bien rico, chicas. Es más económico que el de la abuelita. La última tablilla que me queda y yo creo que con esta se completa para aquí. No sé cuánto sea este pocillito, chicas, pero nada más le voy a echar una tablilla. Así quedó la cena de mi niño, chicas. Es huevito nada más con tortilla. Y nada más que le serví, lo dejé aquí para que se enfriara porque está bien caliente. Acá todavía sobró otro poquito por si quiere más. Y la Melanie acaba de llegar de la calle, así que ahorita le voy a preguntar qué es lo que ella va a cenar. Solamente voy a cenar una tacita de leche con chocolate, chicas. Así que, bueno, ahorita a ver qué me dice ella. El Juanca lo más seguro es que también cene leche con chocolate porque es su favorito. Pero bueno, chicas, miren, chicas, ya llegó mi callejera. Ya le pregunté que qué va a cenar y dice que quiere un sándwich de quesito. Ahí tengo queso del que compré hace rato. Y le voy a echar este restito de huevito, chicas. Le voy a hacer un sándwich de queso y aguacate y ese restito de huevo para que no se quede ahí. Nada más que estoy aquí cuidando la leche porque no quiero que se me vaya a caer. Ay, te serví leche con chocolate. Ah, no lo sé. Que sí se antoja. Soy puro perro intenso. Que ponía puro reggaetón, le dije. ¿Quién ponía puro reggaetón? Mi tía, luego me llevaba ahí en el carro. Con ella. ¿Qué? Ahí está. No vayas a quemar el teléfono, ¿eh? Aquí está la cena de mi niña, el restito de huevo y un sándwich de puro queso, chicas.
hice doradito el pan aquí. Y ya no le puse aguacate porque ya está cerrada la tienda. Esto es lo que ella va a cenar y su tacita de leche con chocolate. Mi cena, chicas, siempre sí me animé a hacerme un sándwich. Igual es de puro quesito y mi vasito de leche con chocolate. Así que si tú también estás comiendo o cenando, ¡provechito! Hey, chicas, buenas noches. Ya tiene rato que no les grabo, la verdad, pero la verdad es que no ocurrió nada interesante. El último que les grabé fue, creo que la cena. Y ya de ahí ya no pasó nada, chicas. Me metí a bañar y pues me acosté a ver la tele, a ver algunos videos, a tratar de responder algunos comentarios. Porque como ustedes saben, chicas, voy bien, bien atrasada. Pero ahí voy, chicas, poco a poquito poniéndome al día. Agarré una trenza porque como no me eché nada en el cabello, se me esponja bastante. Y también quiero dejar respirar mi cabello un ratito sin ponerle nada. Solamente así, al natural, chicas. Creo que el día de hoy no gasté tanto. Más bien, no gasté tanto. Pero, pues sí, ya les voy a mostrar cómo es que nos fue. Acuérdense que el día de hoy me tocó ir a trabajar. Entonces, el día de hoy voy a meter sobres, chicas. No sé cuántos, a ver qué cantidad agarro para irle avanzando. Ustedes ya saben que voy muy atrasada con ese reto de los 100 sobres. Lento, pero seguro. Y es lo que estoy haciendo, chicas. Para no presionarme ni tampoco desfalcarme tanto en meter y meter sobres. Ya a la mera hora no me alcance el dinero para la semana. Pero bueno, vámonos con los gastos del día de hoy. Miren, chicas, aquí ya había yo sacado el dinero de mi monedero. El día de hoy iniciamos con un saldo de 903 pesos, que fue el saldo final del día de ayer. Y lo único que gasté, bueno, en el desayuno, mis niños desayunaron. En el desayuno no gasté, chicas, porque no sé si les grabé, pero en la mañana me llevé un sándwich y me hice mi café. Y los niños desayunaron yogurt con fruta y papaya, porque ya ven que ayer compré papaya. Entonces, eso fue lo que desayunaron ellos y no gasté nada en el desayuno. Pero en la comida sí. En la comida pues ya ven que compré jitomate porque hice unas papitas a la mexicana. Fueron 9 pesos de los jitomates. Compré 1 kilo de tortillas. Estos los compré en la tienda, chicas, y en la tienda me dan a 20 pesos el kilo de tortillas. Pero regularmente yo se lo compro a un carro que pasa aquí por la calle, que es el famosísimo Morrillo. Yo creo que ya muchas de ustedes que viven por acá los conocen. Ese carrito da a 12 pesos el kilo de tortillas. Así que bueno, el día de hoy no me tocó alcanzarlo. Y compré en la tienda 20 pesos un kilo. Compré un queso ranchero. Ese me cuesta 30 pesos. Y Doña Huevona, ya ven que no puso los frijoles, fueron 20 pesos de una lata grande de frijoles fritos para acompañar la comida. Y pues sí, chicas, para la cena, pues ustedes ya vieron lo que cenamos. El huevo, pues ya tengo un buen de huevo que compré desde el día lunes. Y eso fue lo que cenamos. Ya les mostré yo la cena, tampoco gasté nada. Así que vamos a ver cuánto gastamos para ver de cuánto vamos a meter nuestro ahorro. Fueron 9 del jitomate, fueron 20 de las tortillas, fueron 30 del queso y fueron 20 de los frijoles. Eso nos da un gasto total de 79 pesos. Y bueno, como nuestro gasto del día de hoy fue pequeño, entonces voy a tratar de meter una cantidad más alta, que en este caso mi cantidad a ahorrar más alta es la de 35 pesos, chicas. Entonces el día de hoy vamos a meter un ahorro de 35 pesos. Ahora sí, vamos a hacer nuestra suma y de una vez voy a apartar mis 35 pesos. Nos da una suma de gasto total de 114 pesos. Le vamos a restar a los 903 pesos el gasto de hoy, 114, y tenemos como saldo final 789 pesos, que es lo que yo ya tengo aquí. Y pues bueno, aquí van los 15 y un billete de 20. Así va nuestro ahorro, chicas. Lo que estaba pensando es que ven que estábamos pintando las frutitas, pues del color que van las frutitas, pero pues yo me quedé pensando, digo, bueno, ¿cómo voy a saber cuánto ahorré una semana y cómo voy a saber
cuánto ahorré otra semana, así que he decidido pintar la primera semana, que es del 10 al 16, de color verde. Ya la segunda semana estaré eligiendo otro color y pues bueno, todas las frutitas que estén pintadas de verde van a corresponder a la semana del 10 al 16. Entonces de esta manera voy a separar, voy a saber más bien cuánto fue mi ahorro de cada semana. Así que bueno, nos toca hoy dibujar nuestra siguiente frutita. Esta semana yo la inicié de color verde, entonces pues esta semana, que es del 10 al 16, todas van a ser de verde. Y como esta ya la pintamos de café, nada más le voy a dar aquí como un contorno de verde ahí para que se vea que sí es verde. Y el día de hoy ahorramos 35 pesos, entonces nos toca dibujar un manguito. Así queda nuestro ahorro semanal. Ahora vamos con lo de los sobres, chicas. El día de hoy me tocó trabajar, así que vamos a ver qué sobrecitos vamos a rellenar, para cuáles me alcanzan. Tengo grande, grande, muy grande, demasiadamente grande. Estos son los dos sobrecitos que yo elegí para rellenar, chicas. Tomé uno de 95 y otro de 17 pesos. Aquí ya aparté los 95 pesos de este sobre. Aquí ya están. Y acá ya aparté los 17 de este sobre. Y pues bueno, vamos a guardarlos. Pues bueno, mis chicas, así quedamos con los ahorros del día de hoy. Y hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un nuevo video. Y si te gustó este video, no se te olvide dejarme tu like, suscribirte si aún no lo has hecho, o si tú eres nuevo o nueva o es la primera vez que me miras, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que el señor YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más por el momento, chicas, nos vemos hasta la próxima. ¡Bye!